On the 27th of July 2012, 10,500 athletes, 21,000 media representatives and over 800,000 spectators will descend on London for the greatest sporting and logistical spectacle of our times, the Olympic Games. Over 19 days, 205 countries will compete in 300 medal events in 26 Olympic sports at 34 official Olympics venues across the UK, which, logistically speaking, adds up to 1 million pieces of sports equipment and 250,000 pieces of luggage. And it's our job to get every single item to the right place, in the hands of the right person, at exactly the right time. To truly understand UPS's role in the Games, consider this. If you picked up all the Olympic venues and turned them upside down, everything that fell out, besides humans and horses, we are responsible for. For instance, 10,500 athletes would need 10,500 beds to sleep in during the competition. Now, how and where could one find 10,500 brand new beds ready to go? Malaysia and China, apparently. So shipping containers, stacked with thousands of flat-packed beds, are making their way to the shores of Britain as we speak. And the moment they arrive, UPS will be responsible for getting them to the athletes' villages, where our team will unpack and assemble every mattress and every frame, and even fluff the pillows, ready for our athletes' arrival. Think about it for a moment. The Olympics is made up of thousands of little things. 10,500 beds from Malaysia, swimming goggles from Greece, boxing gloves from India, table tennis balls from Uzbekistan, canoes from Canada, 36 sparkly swimming costumes from Russia, TV cameras, 400 tons of broadcast equipment from every corner of the world. Oh, and a champion sprinter's lucky pair of socks. And it's our job to get it all here, on time, and without a single hitch. La exposición es el momento final de todo el proceso artístico. Es el momento en el cual se le presenta al público las obras de arte. Es por eso que existen especialistas en montaje que permiten que esta experiencia sea única. De golpe tenés el curador que, en base a un concepto, dice, a ver, quiero mostrar obras sobre tal cosa, ¿no? Entonces busca a los artistas, habla con los artistas, junta obra y en base a un concepto arma una muestra, ¿no? Y en su cabeza, y yo sería el que viene después a ejecutar, ¿no? Y hacer posible esa muestra, ¿no es cierto? Entonces, el tema es así, el curador, una vez que tiene todo, se contacta con nosotros y nos dice, Alejandro, tengo que poner esto, esto y esto, y nos da una característica de las obras, que pueden ir de una cosa muy fácil, que es un cuadro, o puede ir algo colgado que pesa 1000 kilos, de, no sé, del techo, o algo flotando, o obras que a veces tienen mucha tecnología, o tienen como el anterior que había de Basualdo, que había una bomba de agua, o lo que sea. Entonces, él depende a todo eso, yo tengo que empezar a planificar cómo hago, qué cantidad de horas hombres necesito, qué tiempo necesito para hacer realidad ese montaje, ¿no? Para que cuando la gente vea, venga y esté toda esa obra expuesta en la sala. Yo lo que hago es posible la parte técnica. Cuando yo hice una planificación de qué materiales necesito, cuántos materiales, qué cantidad y todo eso, y bueno, yo tendría que tener esos recursos en el momento que yo pienso que los tengo que tener, ¿entendés? Entonces, generalmente lo que se hace es comprar todo eso antes, para que cuando llegue un cuadro acá, vos tengas todo, que no tengas que ir corriendo a la ferretería o a algún lado a buscar las cosas. Entonces, se tiene que contar con el dinero, el responsable de encontrar el dinero tiene que estar antes, es decir, tiene que estar disponible el dinero para ir a comprar las cosas. Entonces, hay una serie de factores que están involucrados, que por ahí, si al que le tienen que dar la plata no le dan la plata, a mí no me traen los tornillos para colgar los cuadros. Una vez que vos tenés todos los elementos, ahí supuestamente tendrían que entrar la obra. Por ejemplo, en esta muestra de Nora, para darte una idea, yo siempre cuelgo las cosas con dos fijaciones, no con una fijación, por un tema de seguridad y por un tema de que cuando vos colgás algo con dos fijaciones no tocas más nada. La idea del cablecito es antigua, porque primero porque si la obra se vive moviendo, la tenés que todo el tiempo acomodar, ¿entendés? Bueno, entonces, por ejemplo, hay cosas técnicas que tenés que decir, bueno, yo cuelgo con dos fijaciones, pero por ejemplo, la obra de Nora no lo permitió.
porque los marcos todos están hechos de una forma que dejan todo el espacio en el frente y no tengo lugar atrás. Entonces yo me tuve que adaptar ¿a qué? A lo que había. Cuando voy a hacer el montaje, lo único que tengo que hacer es llevar el cuadro a la sala, que la curadora, en este caso era la artista misma, que me diga dónde quería el cuadro, acá, acá o acá, listo. Se pone el cuadro, se hace la disposición, ¿eh?, en sala. Una vez que ella decide dónde quiere las cosas, yo trabajo con el plano, no trabajo con la obra. Y yo nunca medí la obra en el suelo, nunca manipulé mal la obra. La obra se manipuló acá, arriba de una mesa entelada, colgada con cuidado, todo anotado, con calculadora, sacando, es decir, a qué altura iba a ir el cuadro, todo, está todo calculado. Entonces, una vez que ella decide, lo que se hace es se marca la pared con una cinta de papel de pintor, cosa de no manchar la pared, y vos trabajás con el papel, con ese plano. Entonces, la obra se cuida y se evitan accidentes o manipulación o rayones o golpes o que te diste vuelta y la pisaste. Entonces, esa es una prioridad que tenemos acá. Hacer un plano por obra, planificar ya de antemano, generalmente ponele, en un montaje promedio, en una obra común como si fuera un cuadro, hay una altura media, depende de en qué país estás. Acá se maneja más o menos, la mayoría manejan el 1,50, es decir, que a 1,50 m de altura vos tenés la mitad del cuadro. Yo si ya sé dónde están las fijaciones, yo puedo calcular de antemano a dónde voy a poner la fijación en la pared. No tengo que estar con el cuadro renegando ahí, haciendo polvillo, todo con el cuadro. Entonces, si yo sé que ya puedo saberlo, lo hago acá, en el taller de restauración. Acá tenemos la suerte de que tenemos un equipo que se adosa. Acá somos Fernando, que está en la parte de sonido y videos. Está Javier Elizamburu, que es un técnico, un chico que es artista también, que hace unas cosas fabulosas, muy meticuloso, muy perfeccionista. Y yo, somos tres, ¿cómo es? Pero se adosa un equipo que la mayoría son artistas plásticos que vienen solo en los días de montaje. Por ejemplo, en este montaje anterior estuvieron 3 días trabajando y eran más o menos 9 personas que vinieron a integrarse al equipo. A veces somos 16 en total, es decir, depende de las características de la muestra. ¿Qué es lo más importante de todo esto? El ser artista es muy importante. ¿Por qué? Porque vos estás valorizando lo que cuesta una obra. Entonces, no va a ser el trato. Ya la persona que es artista ya tiende a cuidar o a saber el valor de la obra de arte. Entonces, es algo tan básico eso. Para mí es el A de un montajista. Saber el valor de lo que está agarrando en sus manos, ¿eh?, y cómo tiene que tratar eso. Después, el tema de humano, ¿no? De encontrar gente que humanamente sea buena y que sepa compartir las responsabilidades. Y también que sepa acatar órdenes, porque si yo no mantengo las cosas dentro de un sistema, no se llega. Acá trabajamos 3 días con la cuadrilla entera, son 3 días y se colgaron más de 1000 fotos. Entonces, si vos no tenés un sistema y si la gente no respeta el sistema, no llegas nunca. Es muy importante planificar qué pasos a seguir en cada actividad, ¿para qué? Para que sea todo más efectivo. Lo que se combina es que yo estoy tratando siempre que al artista tratarlo como si fuera mi mejor amigo, ¿entendés? Es decir, que sea bienvenido, que se sienta bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo como artista me estoy poniendo en el lugar de él. Entonces, saber la importancia que tiene para una persona de golpe tener la oportunidad de mostrar en un lugar como este o donde sea a la gente su obra, ¿cierto? O su quehacer o sus ideas o lo que sea, o sus sentimientos, llamarle lo que ponga el tipo, ¿no? Entonces, para mí, como artista, yo lo que más hago es valorizar al que viene. Una cosa básica es que al artista le abrimos la puerta, que no le falte el café, que no le falte la bienvenida, que preguntarle constantemente qué necesita, si se lo ve cansado, decirle no te hagas problema, andate, que nosotros lo solucionamos, o si está preocupado, explicarle el porqué de que no se preocupe, que se va a solucionar el problema. Eso es lo que más me ayuda como artista. Y después el hecho de que de poder lograr un montaje lo más puro posible para ayudar también a que ese artista pueda mostrar la esencia más fácil a la gente. Cosa que si vos tenés un montaje que no es puro, vos tenés cuadros torcidos, la gente sin querer no va a poder, va a apreciar otra cosa. Y yo lo que siempre trato de lograr es de que no se vea el montaje, ¿entendés? Que pase desapercibido. Entonces,
que las sombras sean paralelas, que todo sea, que esté ordenado, que esté limpio. Entonces, la gente se olvida del montaje. En cambio, cuando vos tenés algo mal hecho, generalmente interfiere. Si vos seguís una pauta clara, no lo ve la gente al montaje. Entonces, mi idea también es esa. Como artista, darme cuenta qué elementos hay visuales que puedan molestar a la lectura de la esencia de la obra. Entonces, si a mí el curador me dice, este cuadro lo quiero ahí, yo voy a tratar de ponerlo de la mejor manera posible ahí.